Hola, hoy vamos a hacer esta riquísima torta de tres leches que está buenísimo. Te va a encantar mucho esta receta. Te voy a enseñar el paso a paso de cómo tener un buen bizcochuelo esponjoso. Quédate hasta el final de la receta. Lo que vamos a hacer primero es utilizar 5 huevos y vamos a separar las claras con las yemas. Es muy importante que los huevos estén a temperatura ambiente, es decir, lo van a sacar 30 minutos antes de utilizarlo. Eso es depende si ustedes los huevos lo tienen en la heladera. Y una vez que terminamos de separar las claras con las yemas, vamos a batir las claras, porque tenemos que tenerlo a punto nieve. Cuando está semi montada, lo que vamos a hacer en esta preparación, vamos a utilizar 120 gramos de azúcar, así que la mitad lo vamos a agregar acá a las claras y vamos a seguir batiendo unos 2 a 3 minutos. Para tener unas claras bien montadas, hay un truquito. Lo que vamos a hacer es inclinar bien el recipiente y si hay movimiento se nos mueve las claras es porque aún le falta, así que le vamos a batir unos 3 minutos más. Es muy importante hacer este paso más que nada para que el bizcochuelo salga bien esponjoso. Pasado este tiempo, vamos a inclinar de nuevo el recipiente y si no hay movimiento es porque ya están las claras. Vamos a darle boca abajo este recipiente y miren, las claras están bien montadas. Ya hecho este paso, lo vamos a reservar y con las mismas varillas vamos a batir las yemas. Lo batimos 1 a 2 minutos y cuando las yemas cambien de color, le vamos a agregar el azúcar que habíamos reservado, que sería la otra mitad. Y ahora sí, vamos a batir unos 2 a 3 minutos hasta que las yemas dupliquen su volumen. Acá abajo en la cajita de descripción te voy a dejar las cantidades exactas de cada ingrediente. Como pueden ver, las yemas ya duplicaron su volumen y les vamos a agregar 120 ml de leche con una cucharada de esencia de vainilla. También le vamos a agregar la ralladura de un limón o también puede ser de una naranja. Seguimos batiendo bien los líquidos. Y cuando lleguemos a este punto, lo que vamos a hacer es tamizar 200 gramos de harina común de todo uso. También le vamos a agregar una cucharada de polvo de hornear. Si ustedes usan harina leudante, no es necesario agregarle el polvo de hornear, ya que la harina leudante es una harina que ya viene todo preparado. Con ayuda de una espátula, vamos a ir integrando la harina. Vamos a darle movimientos envolventes, que este paso es muy importante, y de a poco le vamos a integrar las claras que habíamos reservado. También le vamos a dar movimientos envolventes, esto más que nada es para que no pierda el aire y para que nos salga un bizcochuelo bien esponjoso. Si ustedes le quieren agregar la ralladura de limón o de naranja, es opcional, pero en mi caso yo la agrego porque le da un rico gusto al bizcochuelo. Pero es opcional. Una vez que terminamos de agregarle todas las claras, vamos a darle movimientos envolventes. Y así es como nos tiene que quedar esta preparación. Tenemos que tratar de no quitarle todo el aire que tiene esta preparación. Y así es como nos tiene que quedar. Y acá por otro lado tengo un molde número 19 que está enmantecado y como pueden ver le agregué papel manteca porque quiero que el bizcochuelo esté alto. Le vamos a agregar toda la mezcla y le vamos a dar unos golpecitos para que asiente bien toda la preparación. Y por último le vamos a llevar a horno a 180 grados, un aproximado de 40 a 45 minutos. Pasado este tiempo, como pueden ver, lo pinché con un cuchillo o también puede ser con un palito de brochet. Si sale limpio es porque ya está el bizcochuelo. Lo vamos a sacar y lo vamos a dejar enfriar totalmente. Una vez que el bizcochuelo ya está frío, vamos a preparar las tres leches. Acá en un recipiente tengo 250 ml de leche evaporada con 250 ml de leche normal y 250 gramos de leche condensada. Lo mezclamos bien y lo reservamos. Y una vez que el bizcochuelo ya enfrió, lo que vamos a hacer es sacarle del molde y vamos a sacarle todo el papel manteca que tiene alrededor. Como pueden ver, el bizcochuelo está bien esponjoso. Ese es gracias a las claras que habíamos montado con las yemas. Quiero que vean de cerca cómo nos quedó este bizcochuelo.
Ese es un bizcochuelo esponja, más que nada para que las leches absorban bien al bizcochuelo. Y lo que voy a hacer ahora, acá en el mismo molde, le voy a agregar una bolsita de nylon, que como pueden ver lo recorté y lo estiré para que alcance bien al molde, y le vamos a agregar el bizcochuelo. Y con un palito de brochet vamos a hacerle un montón de agujeritos para que asienta bien las tres leches. También puedes utilizar un tenedor o con lo que tengas. Es muy importante agregarle una bolsita de nylon o papel film, ya que en el momento de desmoldarlo sea más fácil. Si no hacen este paso, es probablemente que se les puede pegar en el molde. Y una vez que terminamos de hacerle todos los agujeritos en el bizcochuelo, le vamos a agregar todas las tres leches que absorben rápidamente al bizcochuelo. Eso es gracias a los agujeritos. Y una vez que terminamos de agregarle todas las tres leches, lo vamos a cubrir bien con la bolsita y lo vamos a dejar para que absorba bien en la heladera toda la noche o también por 4 a 5 horas. En este caso yo lo dejé toda la noche y vamos a abrir la bolsita y quiero que vean cómo quedó el bizcochuelo bien húmedo. Las tres leches absorbió bien en el bizcochuelo. Y por último lo que voy a hacer es desmoldarlo. Y como pueden ver, desmolda fácilmente. Eso es gracias a la bolsita o lo que ustedes utilizaron. Lo sacamos bien la bolsita y lo voy a enseñar acá con una cuchara para que vean cómo sale en los lados la leche. No sé si lo pueden ver. Y ya por último lo que voy a hacer es batir crema chantilly, pero lo voy a hacer crema chantilly en polvo. No estoy patrocinando esta marca, pero me gusta utilizar esta marca porque la crema chantilly sale bien firme. Yo estoy usando las indicaciones que tiene en el sobre. Y vamos a batirlo por 2 a 3 minutos hasta obtener un chantilly bien firme. Ustedes pueden utilizar un merengue italiano. Igual acá abajo en la cajita de descripción te voy a dejar la receta. Acá en mi canal tengo ya el video disponible. Una vez que hemos obtenido esta crema chantilly, lo vamos a agregar en una manga pastelera. Y vamos a hacerle una decoración simple. Yo esta torta lo hice por el Día de la Madre. Y yo lo voy a decorar con unos piquitos floreados, así de esta manera. Ustedes pueden decorarlo a su manera. Pero no es necesario decorarlo, lo puedes comer así como está, porque está buenísimo este bizcochuelo bien húmedo con las tres leches. En este caso yo lo decoré porque esta torta lo preparé a mi mamá por el Día de la Madre, que fue el 9 de mayo. Y así es como yo decoré esta torta con piquitos alrededor, como en forma de una espiral, y voy a rellenar en los agujeritos que quedó. También lo que hice fue decorarlo al borde del bizcochuelo para que se vea más completo. Y como me sobró chantilly, lo que hice fue agregarle un poquitito de chocolate amargo en polvo para que me dé este colorcito medio marroncito, y le hice una decoración como si fueran unas rositas, unas seis rositas, para que le dé un acabado más lindo a esta torta. Y por último, ya para terminar, le agregué canela molida. Créanme que le da un riquísimo gusto a este bizcochuelo. Está muy bueno. También puedes agregarle ralladura de chocolate. Es a gusto de cada uno. Y listo, así de fácil nos quedó esta riquísima torta de tres leches. Está buenísima esta receta. Van a ver que le va a encantar. Vamos a cortar una porción para que vean. No pude grabarlo bien porque en este momento estábamos en una reunión familiar, pero algo se puede ver. Pero lo voy a dejar acá algunas fotitos para que puedan ver lo rico que quedó esta torta. Si te gustó este video, ya saben, suscríbete al canal, regalamos un super like. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.